amigos de Facebook Live, de Radio Amor y de YouTube. Es un placer estar con ustedes hoy en este su programa Camino de Vida. Cada palabra santa es la tabla de salvación eterna. El ofrecimiento que el Señor nos hace no es para que nosotros lo pongamos en espera a ver si por casualidad resolvemos hacerlo. Es una invitación. Es una oportunidad. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesucristo a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el trono de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que sí comí, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazuín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo entre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Hacemos énfasis en esto porque, no siendo nada más ni nada menos sino la lectura
de lo que Mateo nos deja ver en los versos 1 al 30 del capítulo 11, es el mensaje que el Señor tiene para nuestros corazones. Es lo que el Señor quiere regalarnos y mostrarnos, porque en su bondad y en su misericordia, Él nos da la alegría para que podamos entender que su palabra está dentro de nosotros. Jesús vino al mundo a enseñar que el amor es el principal arma contra la envidia, contra los vicios y contra todo lo que se quiera enfrentar a la verdad de nuestro Creador. Y por más que el mundo trata de envenenar las conciencias de los hombres, siempre estará la maravillosa muestra de amor y sacrificio que Jesús nos ha dado para mostrarnos el camino recto hacia su salvación. Después de haberle dado mandamiento a los discípulos, Jesús se fue a enseñar a otras ciudades. Y desde la cárcel Juan preguntaba si era aquel que había de venir. O debían esperar a otro, a lo cual Jesús le envió mensajes diciendo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús hizo alusión a lo que Juan había hecho en el desierto, preguntando qué habían sido de ver cuando Juan predicaba allí. Sus palabras y acciones confirmaban lo que Malaquías había escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz y aparejará tu camino delante de ti. Por cierto, digo Jesús, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y Jesús alabó las acciones de Juan, que predicaba en el desierto sin comer y beber. Y el mundo criticaba y comentaba que vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Como seres humanos tenemos que aceptar que solo hemos estado en este mundo para satisfacer las necesidades y privilegios con que hemos nacido. Y para nada nos hemos preocupado de ir a buscar la verdad y la palabra santa, que es el camino de gloria hacia la salvación. Y es Jesús que nos ha dado el aliento y la fortaleza para sembrar en nuestro corazón la necesidad de ir hacia nuestro Padre y pedirle que nos regale de su infinita generosidad para poner nuestras rodillas en tierra y alabarle de tanto que nos ha dado en cada instante de vida. Jesús hace alusión a las ciudades que visitó y no se habían arrepentido, y menciona a Sodoma y Gomorra como las que serán menos castigadas que aquellas que han oído la palabra de él. Y luego dijo: Te alabo, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido las cosas de los sabios, las hayas revelado a los hijos. Los niños, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esto se transcribe el mensaje del Señor. La verdad diáfana de Dios solo es revelada por medio de Jesucristo, quien es el Quiero. Por eso tenemos que pedirle al Señor en oración, para que esa generosidad que siempre nos ha mostrado podamos ser colmados de esa gran verdad que el Señor nos enseña y que en ella podamos descansar sabiendo que al frente tendremos la salvación que el Señor nos ha prometido. Entendamos esto, mis amigos, y veamos cómo es que ahora podemos tratar de estudiar si nosotros resucitamos o si la vida inmediatamente nos es quitada después de la muerte. ¿Cómo podemos equiparar esa noción y cómo podemos darle
un conocimiento a nuestro propio yo, sabiendo que el Señor es el que nos lo revela y nos deja ver cómo en su palabra podemos conocer al respecto. Eso será después de unos mensajes. Entender qué sucede si nosotros resucitamos o si lo hacemos inmediatamente después de la muerte. ¿Qué es lo que la palabra nos dice y cómo podemos entender este punto que para muchos a veces es motivo de preocupación? Y dentro de lo que es nuestro interés humano, el conocer qué será de nosotros, cuál será realmente el futuro de nuestras vidas a la luz de lo que la palabra nos puede enseñar. ¿Qué sucede después de la muerte? Se ha planteado también desde el punto de vista de la Biblia, el cual es tratar de mirar qué es lo que Dios ha dicho, cuál es la fuente de información confiable en que nos podemos basar. La muerte es algo en la cual el Señor no nos quiere que nosotros seamos ignorantes. Si miramos a este respecto, tenemos que empezar por leer Tesalonicenses 4:13 que dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Es obvio en el pasaje anterior que Dios no quiere que ignoremos sobre aquellos que duermen, es decir, sobre los que han muerto. Más bien, nos quiere informar, lo cual a su vez significa que Él también ha proveído toda la información que es necesaria para la eliminación de toda ignorancia y de los malos entendidos. Lo único que se necesita de nuestra parte para recibir esta información es simplemente continuar en la lectura de la palabra, versos 13 al 18 de este mismo primer libro de Tesalonicenses, para entender y ver qué es lo que el Señor nos da con el mensaje. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como se puede ver, este pasaje se refiere a los muertos en Cristo, o sea, aquellos que duermen en Jesús.
aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Aunque esos son solo una categoría del total de los muertos, las conclusiones que se arrojan del pasaje anterior en cuanto al estado de la muerte tienen una aplicación general. En el pasaje anterior nos dice que la información que Dios nos habla es para eliminar nuestra ignorancia y los malentendidos que supuestamente podemos tener dentro de nosotros sobre los muertos. Podemos ver que no se hace ninguna referencia a una supuesta vida inmediatamente después de la muerte. Más bien, lo que este pasaje claramente señala es la resurrección como la única salida de ese estado en que nos encontramos, ese estado de muerte, y la única manera de volver a entrar en vida. De acuerdo al pasaje, los muertos en Cristo resucitarán el día de la venida del Señor, mientras que los cristianos vivos, si eso sucediera hoy, y somos cristianos arrepentidos, estaremos arrebatados con ellos en el cielo para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos todos los cristianos, muertos y vivos. Estaremos siempre con el Señor, lo cual a su vez significa que estando en el tiempo futuro con el Señor, ningún muerto está con el Señor ahora. Y tampoco si morimos estaremos inmediatamente con el Señor. Más bien, estaremos con Él a su venida. Adicionalmente al pasaje de Tesalonicenses, que se nos muestra que estemos conscientes sobre los muertos en Cristo, la palabra del Señor contiene más pasajes que corroboran lo anterior. Uno de ellos es Primera de Corintios 15, 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quedan dos cosas claras en este pasaje. La primera es que todos serán vivificados, aunque en el verso 23 que sigue nos dice, pero cada uno en su debido orden. Esto es, no todos simultáneamente. Aparte de eso, algo más que el pasaje anterior también pone en claro es que los muertos serán vivificados, lo cual a su vez significa que no están vivos ahora, y por lo cual la doctrina que enseña lo contrario, que ahora estamos vivos, no puede ser correcta. Cuando los muertos serán vivificados, es algo que se responde en los versos 23 y 24, donde leemos, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El primero y el único hasta ahora que ha sido resucitado de los muertos es Cristo. Sin embargo, su resurrección no será única por siempre, porque en el futuro será seguida, en primer lugar, por la resurrección de aquellos que son de Cristo, esto es, aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesús, y luego por la resurrección de los que hayan quedado restantes. El tiempo en que sucederá la primera de estas resurrecciones, esto es, la resurrección de aquellos que son de Cristo, está definida en el tiempo de la venida de Cristo, lo cual en Primera de Tesalonicenses 4 se nos dijo. Se puede concluir que de acuerdo al tiempo del pasaje anterior, los muertos en Cristo serán los primeros en ser vivificados. Y puesto que el día de eso sucederá, será el día de la venida de Cristo, la cual es aún futura. Aparte del Señor Jesús, no hay muertos que ahora estén vivos. Más bien, todos serán vivificados en el futuro y cada uno en su debido orden. ¿Con qué cuerpo vendrán los muertos? Es la pregunta que podemos hacernos. La Biblia no solo nos dice que aquellos que murieron creyendo en Cristo serán resucitados el día de su venida,
sino que también nos dice que con qué cuerpo seremos resucitados. Primera de Corintios 35 nos habla. Tal vez alguien pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos. También los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. La razón por la cual Pablo hace referencia a la semilla que crece y se convierte en algo diferente, una planta de las diferencias entre los cuerpos y carnes, etc., se demuestra al principio del pasaje, donde se nos dice explícitamente que todos esos se mencionaron en referencia a cómo resucitarán los muertos y con qué clase de cuerpo vendrán. Primera de Corintios 15, 42 nos adelanta, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Esta frase así también conecta lo que precede con lo que sigue. En otras palabras, como una semilla, aunque muere, da toda una planta. Así también, aunque el cuerpo terrenal morirá, otro cuerpo lo sucederá en la resurrección. Y como los cuerpos no todos son iguales, así también los cuerpos resucitados no serán los mismos en cuanto a los cuerpos terrenales. Verso 42 nos amplía. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. En este pasaje encontramos, este es el cuerpo que ahora tenemos, el cuerpo que está sembrado. Sin embargo, este cuerpo es inapropiado para la vida eterna que Dios nos ha prometido. Por eso nos dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Este cuerpo de carne, de sangre, tiene corrupción, es incapaz de heredar lo incorruptible, con lo cual tiene que cambiarse, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Solo cuando el cuerpo mortal y corruptible que tenemos ahora se revista de inmortalidad y de incorrupción, la muerte habrá sido devorada por la victoria. Porque este cuerpo nuevo, el cuerpo resucitado, tomará el lugar del presente cuerpo con alma corruptible. Y será incorruptible. La muerte ya no tendrá poder sobre él. Ya no será un cuerpo-alma, esto es, un cuerpo cuya vida está basada en un alma, sino un cuerpo espiritual, esto es, un cuerpo con las mismas propiedades y habilidades que el cuerpo del Señor Jesucristo, el único que hasta ahora tiene un cuerpo como ese. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, el último en un espíritu que da vida. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así también son los de la tierra, y como es de celestial, así son también los del cielo. Y así es como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también
la imagen del celestial. Cualquier hombre que haya pasado por sobre la faz de la tierra, incluidos Adán y Cristo, tienen un cuerpo. Jesús es el único que fue más allá de eso, porque aunque había muerto, no permaneció muerto como todos los demás, sino que fue resucitado después de 3 días. Así que el cuerpo espiritual no es un concepto teórico, sino una realidad puesta, que es el cuerpo que el Señor Jesús tiene ahora. Como ahora usamos el uniforme de Adán, el cuerpo alma, la imagen de lo terrenal, así algún día, el día de la venida de Cristo, haremos un informe de cuerpo espiritual. Y terminamos diciendo que, Primera de Corintios, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias por esta gran revelación, entendiendo que su palabra es la única que tiene primacía y que tiene absoluta soberanía sobre todos nuestros pensamientos, deseos, palabras y obras. Inclinemos nuestro rostro, meditemos en la palabra del Señor. Lo haremos todos juntos después de unos pocos segundos. Señor Santo, Dios eterno, Dios de misericordia, te damos muchas gracias por el Señor Jesús, porque en Él podemos tener nuestra absoluta confianza de que tu palabra no solamente está basada en la verdad que tú nos has revelado desde la eternidad, sino que ha sido firme, constante, imperdurable y en todo momento certera a través del curso de la historia del ser humano. Te damos gracias, Padre Santo, porque en Jesús tenemos esa redención, porque tú has permitido que Él sea el camino por el cual podamos llegar a tu vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque en esa forma satisface nuestra debilidad y nos enseñas que solamente esa verdad revelada por Jesús es la que debe tener nuestra mente, nuestro corazón en todo momento, en todo lo que nos quede el resto de vida. Esperamos, Señor Santo, que tú tengas nuestro nombre en el libro de la vida eterna y que a ti, Señor, lleguemos para glorificarte y darte gracias de acuerdo a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias por tu sintonía y su atención. Esta oración para todos y para ti, una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor que guíe cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiere revelar. Él te hallará sabiduría y perfecta armonía contigo mismo, con tu familia, con tus seres queridos, con tus hermanos, sobre todo con tus hijos. Acércate y reconcíliate del amor de Jesucristo. Él es tu Salvador eterno. Si tienes preguntas, comentarios, si quieres relatarnos tu testimonio, llámanos 225-725-3646 o si prefieres, puedes escribirnos a caminodevidacongede@gmail.com. Que haya paz,
mucha alegría, felicidad, dicha, paciencia, confianza, fe y amor en Cristo Jesús. Una feliz tarde y un buen día para todos mañana. Dios los bendiga. Gracias.